we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call. Tenemos un problema, sí. Y es que esta escalera se nos mueve un montón. He intentado desmontarla porque lleva unos tornillos, pero no puedo sacarla. Y me han dicho que es así como hay que desmontarla y sacarle los escalones y apretar dentro, porque es que si no, este movimiento está siendo... No nos fiamos, ¿eh? Claro, porque se está moviendo así. Así, mira. Y nos podemos caer. Así que hay que darle una solución. A ver si nos pueden ayudar. Hombre, si alguien nos dijera si ha reforzado alguna, sería la leche. Porque es que esto se mueve un montón, hay que darle algún apaño. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Cascadas de Ézaro era un destino que teníamos muchas ganas de conocer porque nos habían hablado muy bien de ellas. Cuando nos levantamos por la mañana, bueno, el paisaje que teníamos frente a nosotros era espectacular. Al llegar por la noche no se veía apenas nada y ese día dijimos ¡wow! Pudimos pasear un ratito por allí, por sus parques, por su paseíto y demás. Los peques, bueno, ahí había un pequeño parque, los peques evidentemente estuvieron un rato jugando en el parque. Enseguida, a unos 10 minutos, ya tienes las cascadas. Un señor que andaba allí pescando nos comentó que no entendía cómo era posible que se hubieran hecho tan famosas estas cascadas. De hecho, nos llegó a decir, no puedo entender cómo venís tanta gente aquí, además en plan procesión, como si fuera esto la Catedral de Santiago. Te llegó a decir, porque esto no es nada más que un pantano que tenemos ahí arriba, que pues eso, que lo han abierto y el agua cae y ya está, no lo consigo entender, nos decía el señor. Al acabar de ver las cascadas de Ézaro, nos dirigimos hacia Carnota para conocer y visitar el hórreo más grande de España y lo que dicen, bueno, y según dicen, de los del mundo. Un auténtico espectáculo. Ver aquella inmensidad de piedra y pensar todo el tiempo que llevo ubicado allí, vamos, yo lo vi como un auténtico monumento. Down to the city with a suitcase in my hand, looking for a better deal. I'm trying to find myself a plan, roaming around the street.
Estamos en el hórreo de Carnota y, como habréis podido ver durante estos vídeos anteriores, los hemos ido viendo. Son una especie de casetas donde antiguamente, bueno, no sé si ahora, imagino que también, guardaban los cereales, sobre todo el maíz, porque esta zona es bastante productora de maíz. Lo utilizaban para eso, para guardarlo y poder secarlo. Estamos ante el más grande de España y posiblemente uno de los más grandes del mundo. Fue construido en 1768, así que imaginaos la tela de tiempo que tiene ya, y aquí sigue, en pie. Durante todo el camino, como os he dicho antes, los hemos ido viendo, pero de diferentes formas, tanto en madera, en piedra, como en ladrillo de panal. Tiene una gran capacidad porque tiene 34 metros de largo, así que es una auténtica maravilla. You should just stick to your own kind. Ooh, something to talk about. Ooh, someone to dream about. Ooh, something to talk about. Ooh, someone to dream about. Una cosa que nos ha parecido muy curiosa es que alrededor de todo lo que es la iglesia, el suelo está lleno de lápidas. Y es que se ve que enterraban antiguamente, pues eso, pegados a la iglesia, a la gente. Es algo bastante curioso que no habíamos visto nunca. Ya estamos otra vez aquí, camino a un nuevo destino. Y esta vez nos vamos a Muro. Y vamos a llegar y a comer y a descansar. Es nuestro objetivo. Y luego sí, ya. ¿Las dos ya? Sí. Y ahí me pica el estómago. Así que vamos a hacer eso. Esa es nuestra intención. Y luego visitar Muro. Estamos viendo playas preciosas, lugares increíbles. Y sabemos que nos estamos saltando un montón. Pero es que es imposible. Sería imposible parar en todos los sitios. Bueno, pues con estos pelos de loquilla de recién levantada la siesta, mirar con qué vistas hemos estado, o sea, impresionante. Hemos parado aquí en un ladito de la carretera. Es como un entradero que hay camino a Muro, a 3 minutos de Muro. O sea, es que yo creo que Muro está detrás de esta montaña, porque es a 3 minutos. Que vamos a visitarlo porque por lo visto tiene uno de los cascos antiguos más bonitos de toda Galicia, así que vamos a verlo. Esto quiere decir que mira, ahí hay un banquito que hay gente sentada, y es que ha estado pasando por aquí una cantidad de gente andando para allá y para allá. Impresionante. Así que no sé, se ve que esta zona es muy, muy común de andarla. Y ahora, pues eso, que nos vamos a ir a conocer a Muro. Me encanta, o sea, da una paz, una tranquilidad, ver cómo los barquitos se mueven. Es increíble. Ay, estoy viendo una claraboya abierta. Hay que cerrar la claraboya antes de irnos. Mirad, muy importante cerrar claraboyas. La forma de ventilar mejor cuando no puedes abrir ventanas. Pero hay que acordarse de cerrarlas siempre, porque si no, mal asunto. Así que bueno, nos vamos a Muro. Pues primera parada. Hemos conseguido aparcar. Nos han ayudado otros autocaravanistas. Ellos van a hacer noche aquí, o sea que por lo visto no hay problema. A partir del puerto es donde sí que no se puede, pero entendemos que en esta zona sí, no hay ninguna señal. Así que bueno, pues nos vamos a ver lo que es. Si el casco antiguo es lo que he leído, que es bastante, es muy bonito, es uno de los más bonitos de Galicia. Así que vamos a buscar el casco antiguo y a disfrutar. Los nómadas se ponen en marcha.
Estamos disfrutando un montón del paseíto por este pueblo, ¿eh? No nos esperábamos ver estas vistas, este pueblo tan bonito de piedra, tan antiguo. La verdad es que hemos dudado, de hecho, en venir. ¿Sí? Hemos dudado porque hemos dicho, es que no sabemos qué nos vamos a encontrar, qué... El caso es que hemos venido, lo estamos disfrutando mogollón. Es un pueblo de pescadores. De hecho, se nota que tienen bien arraigado eso, porque todas las casas, las decoraciones, no sé, es con algo... Con redes, súper bonito, con peces colgando, hechos de un montón de formas diferentes. Vamos, es un... Un gustazo. De muros, check, visto. Y ahora, supermisión en busca de la empanadilla perdida. Hoy que toca cenar empanada gallega. Así que echamos de menos los sobaos, cantábricos, hay que decirlo. Bueno, asturianos son pasiegos, igual son de Asturias. Bueno, pues los sobaos, los no demás. No nos metamos ahora, vale, aquí en una pelea identitaria. Escucha, que... quiero los sobaos mantequillosos de donde sea. ¿Vale? Estaría bien cenar empanadilla y desayunar sobaito. Parece que nos vamos a quedar con las ganas. Estamos con el eso, ¿eh? Jolín. Nos falta el desayuno de sobao. Mira que volvemos para atrás un poco, ¿eh? Por cierto, vamos ahora a un área de autocaravanas porque necesitamos llenar, vaciar y demás. Y no sabemos qué haremos, si nos quedaremos o si nos iremos. Porque como aquí cambiamos de opinión más rápido que nada. Menos mal que Galicia está repletita de áreas. O sea, un 10 de verdad, que cada poco hay área de autocaravanas. Bueno, pues ya hemos llegado al área de autocaravanas. Es súper chula. Tenemos playa delante. Hay como una zona de picnic con sus mesitas y demás. La zona de autocaravanas. Todo un parking. Parque. Y aquí más zona de paseo. Creo que está chulísima. O sea, creo que está muy acertada este área de autocaravanas. Luego mirar, aquí tenemos unas escaleritas para sentarnos a relajarnos un rato. Qué bien hace falta. Bueno, mirad todos los sitios que tenemos marcados en el mapa. Evidentemente hay algunos que no hemos podido ir. Y estamos exactamente aquí. Estamos en este punto. Esto es una ría, un entradero del Atlántico. Y se llama la ría de Muros y Noia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo aquí enfrente, lo que estoy yo viendo enfrente de mí... Es Noia, que entiendo que es. Bueno, ahí se está moviendo papá. Y esta es la zona de carga y descarga. Ahí tenemos para vaciar aguas y ahí la para llenar el agua. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Arrancamos en... Lugar Tabilo, en la playa de Broña. En el área de autocaravanas, que es una de autocaravanas. Yo la definí anoche cuando, bueno, estábamos cenando, le dije a Esther que posiblemente fuera una de las zonas más bonitas
en las que habíamos estado, en la que había era de autocaravana. Porque el entorno es precioso. La verdad es que es muy completo. Parque, playa, merenderos. Además, espacios muy abiertos, totalmente delante del mar. Hemos dormido muy bien, muy tranquilos. Los peques aquí están disfrutando de lo lindo. Ahora nos vamos a hacer un paseo que hay por aquí, que nos dijeron que estuvieron ayer andando 3 kilómetros o así y aquello no paraba. Así que vamos a ver qué nos encontramos, claro. Es que era muy bonito. Vamos a ver. Porque si fuera por ello no saldríamos del parque. No. Aquí ya tenemos el día echado. Acá, aquí en la sombra... Si vas a la parte de la montaña te los compran. Nosotros venimos para comer, ¿eh? No. Aquí se hacen de muchas formas, o sea, tú los abres al vapor y luego le puedes hacer una vinagreta, le puedes hacer una ajada que decimos nosotros con cebolla, pimentón y aceite, con empanada, con lo que tú quieras. Pero de derecho sí, ¿no? Que no se puede coger porque andan los vigilantes. Ya estamos de nuevo en ruta y queremos saludar a Leticia, José y Bubu, su bebé. Su bebé, que es un... Su pedazo bebé. Pedazo bebé, un perro precioso y súper grande. Nos ha encantado conocerles en el área, hemos estado súper a gusto con ellos y nos encanta poneros cara. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro apoyo, por el cariño que recibimos cada vez que os conocemos y que os mandamos un beso gigante a los tres. Estoy viendo una claraboya abierta. A ver.